otra esquina. Desde el lado sureste, este, noreste, norte, sur. Beso lápiz. Beso lápiz. De los Miami Heat. Es con el con L. No quiero golpes bajos, quiero una pelea limpia, sin tocarse. Sin llamar al Shinigami. Respeto la regla. ¿Están listos para rapar? Porfa, va. Va a empezar la pista. Procedan al tradicional cachipún. Atención, por favor, que se pertenece. Ya procedieron. Me estoy huellando, Marcelo. Ahora vamos a dar el comienzo de la pista. Por favor. Por favor. Es que no puedo creer todo esto. No improvisar, no tengo la mejor poesía. Tranquilito, si te escucho a ti sería una porquería. Ojalá escribía no rabí como en la Red Bull y no dirito esa mierda de rima repetía. Ya se la dijeron porque parece que la mente de la batalla ya la perdieron. Y obviamente parece que les con el ya te callas. Son diferentes fuertes, pero inversamente proporcional al nivel de esta batalla. Integra. Yo te gano al mano porque él lo recuerda. El rata una vez me dijo que mi nivel es diminuto, pero dentro de un minuto el que a ti ya te hace mierda. ¡Oh! Ganamos, date cuenta que con todas las frases que tenemos la profanamos. Por eso vamos a ganar, así que vayan a contarse con tu mami, porque todos sabemos que Londres es una mierda al lado de Miami. Miami, la verdad es que queda en su memoria, que yo voy a ganar porque yo soy el legendario. Hoy día con el core somos lo extraordinario. Hoy día yo me cago en su puta trayectoria. En su puta trayectoria, no sabes que esta rima se va a enviar. Date cuenta que con toda la rima el escuela ya la va a captar. Y tal vez podría ser difícil ganar este par de muelas, pero no van a soportar porque somos la bomba de la nueva escuela. Oh. ¡Un aplauso para estos cabros, weón! ¡Buena, cabros! ¡Rulo! 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 ¡Desde ahora! ¡Ese Rulo! ¡Rulo! Saben que yo fluyo, que tengo la energía cinética. Yo en un minuto, en medio minuto te parto la mierda histérica. Saben que te mato en razones, te voy a dar ventaja, clava en la caja de escones. Que son extraordinarios, pero este los detecta. No, tú eres ordinario y tú vienes de extra. De a poquito, si este es el favorito, este es el favorito. Yo soy el favorito, es el favorito en diminuto. A mí no me interesa, te juro que yo no dudo. Nací de mierda, aquí valen los morenos, no los rubros. Yo participé en la Red Bull, pero tú te quedaste afuera. Porque este estaba raza y este cómodamente viendo la Red Bull desde su casa. Yo es normal, este descalabra. Voy a demostrarte habilidad que ya te ensambla. El rata mantiga se pinta y por qué no te larga. Hola, soy el Eli, no me dejo entrar el guardia. Porque rapeando siempre hago el hip hop. Porque rapeando yo lo parto en dos. No te dejó entrar el guardia. O sea, yo, jefe. No sé. Aguante los guardias. Fonética. Oye, todos hemos sido guardias alguna vez. Oye, vamos, me quedo con batería. Espérate. Fluye, que fluye. Obligatoria. Redoble de tambores. Estoy volado. Ya, claro. Ya, eso es todo volado. Da la explicación, pu. No, pues sí, lo estoy. Ya, ¿qué sabes? ¿Sabes? El concepto va a ser fonética. ¿Y qué es esa weá? Yo no sé, escucha, no me peguen ni me linchen a la salida, por favor. Ni me linchen. No dio el estudio ese concepto. Puta, ¿cómo es esto? Ya, Oscar, puta la weá. Y aparte el rap. Fonética del habla, la weá. Fonética. Te juro que es porquería. En esta mierda voy en incremento. La palabra como era no me interesa porque yo soy el dueño de este acento. Este acento, la verdad es que yo soy el mejor. Pero espera, tú sabes que yo te voy a matar. Primero tienes que aprender a modular porque en la fonética se te apagó la voz. Queda daltónica, ustedes no marcan acento, son una sílaba tónica. Porque lo hago cronológico, nosotros somos música, ustedes no llegan ni a tonos polifónicos.
eres el más monótono. Date cuenta que con la rima que tenés, la escuela llegó y te ganó. Y obviamente la escuela te gana hasta todo. Mierdas patéticas, porque no tiene nada de fonética, no lo expresan de forma poética. De forma poética, mejor cállate porquería. Que de ti me mofe, somos los profes de fonoaudiología. Potente y controlo audiología y me escuchas a mí en tus fonos. Sus fonos, la verdad es que la L ya se desintegra. Son los profesores, pero los weones nos enseñaron pura mierda. Me enseñaron muy mal sobre la instrumental. Lo hago fenomenal, L ya te lo recuerda. No me vengan a hablar de fonética, que sus cuerdas vocales quedaron sin energía cinética. Yo vengo aquí rapeando, yo le quito el trono, porque estamos tocando la armónica y ustedes están fuera de tono. Yo te puedo rapear con el talento, lo tuyo tiene energía cinética, tu fonética sin movimiento. Oh, que nunca vas a poder ganar con nueva escuela a nivel experto. A mí no me interesa sea vieja o sea la nueva. A mí no me interesa, te juro, tu ideología, tu porquería de rima nunca han sido nuevas. Nunca han sido nuevas, pero la verdad es que desde 3 meses somos nuevos y lo superamos en menos de 3 meses. Yo le voy a ganar y enseñarte poesía. Pero vengo haciendo el rap que yo ocupo como escudo. Nos superaron en 3 meses, pero ahora se quedan mudos. Porque rapeando yo siempre tengo el promedio. Mi fonética fuerte les desequilibra el oído medio. El oído medio, pero mira, tú te vas a desequilibrar. Mírate cómo les con él con la rima ya te va a claudicar. Y date cuenta que con la frase soy sincero. Si no te importa ese nuevo vieja, entonces ¿por qué chucha te importa su color de pelo? ¡Réplica! 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 ¿Quién termina el que parte? Bueno, esto sí, bueno. No, pues. No, pues, bueno, el último. Si él terminaba después parcial, pues él terminaba el ciclo culiado.